tenemos una gran cantidad de expedientes que no han sido trabajados de manera oportuna. Y esto como consecuencia de una mala planificación, también un modelo de gestión represivo, intimidador para la población preocupada en que le cierren sus locales fue a buscar a Defensa Civil para regularizar, para formalizarse, y Defensa Civil no tuvo la capacidad instalada para poder atender estas necesidades. Esto trajo como resultado pues esos números, ese registro de una cantidad, casi 3.000 expedientes, que no fueron debidamente trabajados. César Flores puntualizó que la acumulación de más de 3.000 expedientes de usuarios que no han sido procesados durante la gestión pasada se produjo por un trabajo altamente represivo. ¿Cuál era el procedimiento que se solicitaba en estos documentos? Es porque cuando iban a cerrar un local, por decir 20 locales, al día siguiente estaba en Defensa Civil para pedir regularizar. Y en vez de que los ingenieros estén atendiendo a esos 20 nuevos administrados, continuaban cerrando locales. Y eran 20 por día, 30 por día, 50 por día, que a las finales terminó generando pues ese descontrol administrativo. El funcionario edil sostuvo que el trabajo altamente represivo de los funcionarios que estuvieron al frente de esta área en los últimos 4 años generaron actos de corrupción. De todas las formas, porque usted tiene una idea. Tenemos en Defensa Civil algunas personas que se han vuelto especialistas en hacer trámites para sacar este certificado de Defensa Civil cuando no era ni su competencia. Parece un área específica de profesionales. O sea, ha habido gente que ha estado usurpando funciones y como consecuencia de eso sacando beneficios o provecho para sí mismo. Las nuevas autoridades de la subgerencia de Defensa Civil vienen elaborando un informe de las irregularidades halladas en esta área para realizar los procesos administrativos y para presentar una denuncia ante el Ministerio Público.